¿No le alcanzan 3.200.000 pesos de sueldo? No, no me alcanza. Con la inflación, como hemos perdido todos. En mi caso particular, yo tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si alguien que ha perdido por la inflación, le puedo asegurar que soy yo. Y, sin embargo, bueno, estoy haciendo un servicio que creo que tengo que hacer a esta altura de la vida. Sí, quiero creer que tiene ahorros de su trabajo en la actividad privada, Miguel. Sí, por supuesto. Sí, y lo estoy usando todos los meses. Ah. Porque no me alcanza. Recuerdo, usted viene del mundo empresarial, de Swiss Medical, sí, el Colegio de Idea, ¿no? Exactamente, sí, bueno, estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para desempeñar esto, porque por supuesto lo que cobro en el Estado no me alcanza. ¿Cuánto cobra, Miguel? ¿Eh? ¿Cuánto cobra? 3.200.000 pesos. ¿Y no le alcanza? Brutos. No me alcanza, porque tengo una hija en la facultad, tengo una hija en el colegio primario, tengo expensas, pago luz, pago electricidad, y pago impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, sí. Se ha duplicado. No me alcanza. ¿No le alcanzan 3.200.000 pesos de sueldo? No me alcanza. Imagínense primero que no es eso, son 2.900.000. Imagínense un docente que cobra 200.000.